14 del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús acaba de fracasar en una serie de ciudades de Galilea, su patria. Ahí ha realizado numerosos milagros, pero no ha hecho brotar la conversión y la fe. Y a pesar de su fracaso, de ahí la paradoja, Jesús prorrumpe en una acción de gracias y dice: Te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla. Solo la gente sencilla, los que no tienen doblez, los abiertos, los limpios de corazón, los pobres, los disponibles, etc. Solo esos aceptan el reino que Jesús anuncia. Los sencillos son aquellos que interpretan la vida y la historia como un viaje con Dios, a lo largo del cual Dios puede ir educándoles. Y Jesús sigue diciendo: Tomen mi yugo. Se aplicaba esta imagen a la ley judía. Sabemos que era insoportable con sus 643 preceptos que nadie podía cumplir y apenas saber. Más insoportable aún por el rigor de su interpretación, como se prueba en lo relativo a las purificaciones, ofrendas, sacrificios y descanso del sábado. Jesús se compadece de los que soportaban este yugo deshumanizador. Por eso dice: Vengan a mí, yo les quito ese yugo que les fatiga. Yo pongo sobre sus hombros otro yugo que los libera y les quito esa carga que los deprime. Yo les ofrezco uno que los fortalece. Mi yugo y mi carga, mi ley es una sola, el amor, diría Jesús. Los fatigados y agobiados son todos los que se afanaban inútilmente en el cumplimiento de la ley y de las tradiciones de los judíos. Los fariseos imponían a la gente sencilla un montón de leyes y obligaciones que ellos mismos no podían soportar y no cumplían. De esta manera, lo único que conseguían era atormentar las conciencias y dominar sobre los que se sentían culpables. Jesús quiere ser un alivio para todos estos. Él había dicho que la ley es para el hombre y no a la inversa. No es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y en muchas ocasiones contesta con obras y palabras el legalismo de los fariseos. Sin embargo, este alivio es a su vez un yugo, solo que mucho más ligero, porque es el yugo del amor, y es suave, porque el mismo Jesús lleva ese yugo como ningún otro. El amor es el yugo menos pesado. Es peso porque te fuerza, porque echa sobre ti los pesos de los otros, porque te compromete, te responsabiliza. Pero es el peso menos pesado, porque te regala una energía inmensa, porque es más fuerte que la muerte, porque te sientes feliz y gratificado. El que ama se trasciende. Carguen con mi yugo, carguen con mi amor,
comenta San Agustín, nadie tan pesado como el amor, pero nadie tan ligero como el amor. Mi amor es mi peso, pero es también mi estímulo, mi alimento, mi gozo, mi fiesta, mi perfume, mi fuerza. Así dice San Agustín. Esa es la única carga indispensable. Por eso Jesús, en la despedida de sus discípulos, les habla de guardar su palabra y de vivir en el amor. El que me ama, dice Jesús, cumplirá mi palabra, y vendremos a él y haremos morada en él. Fíjense qué carga infinita y llevadera a la vez. El que ama carga con Dios, Dios nuestro único peso y la fuerza para sobrellevar todos los pesos. Dichoso el que va siempre con esa carga, con el yugo de Jesús. Se trata de dejarse subyugar por Cristo y el Evangelio. Y cuando el yugo es el amor, el único que puede cargar con el yugo es el enamorado. Se trata de hacerse cargo del amor de Dios para realizarlo en y con los hermanos. Y para el que ama, todas las obligaciones están de más. No hace falta que nadie le diga qué tiene que hacer, pues se lo dicta su corazón. Pero cuando falta el amor, todas las leyes son insuficientes. Por eso el Evangelio es algo sencillo, amar. Y por eso es solo para gente sencilla, para los que se dejan llevar del amor, a los que se han enamorado del Señor. Ser cristiano es dejarse llenar del amor de Dios y rebosarlo en los hermanos. Eso es todo. Una de las invitaciones más cordiales del Evangelio es lo que dice hoy Jesús: vengan a mí. Es cuestión de dejarse arrebatar por la persona de Cristo, confiar a Cristo las preocupaciones, las fatigas, los desencantos, los problemas de la vida, etc. Aprender a encontrar algún momento diario de silencio para confiarse al Señor a través de la contemplación. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.